Buenas, 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 buenas. Les doy inicio a este nuevo vlog donde va a haber mucha comida interesante, divertida. Así que los invito a que se queden a verlo. O sea, los tostitos creo que sí. Los comunes están, pero yo por las dudas traje todo picante. Rancheritos no, el mero mero. Esto es re mexicano decir el mero mero. Esos rancheritos son buenos. Doritos hay, pero no. Así. Y estos son nuevos. No son como los taquis. Rena, vos podés. Tú puedes, Rena. Se los hago, ¿no? No, 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 hay que ser mexicano para vivir esto. No, vos no. Ahí estoy pudiendo. Ahí estoy pudiendo. ¿Crees que despegarlo o se corta? Ah. Se corta, para que cuchillo. Este es el pica fresa. Boludo, está bien vacío. ¿Y este es de fresa? ¿Lo comieron? No. No se debe. Y si es un picafresa, ya tenemos el culpable. Ay, voy a probar. ¿Pudiste? No, ¿es tipo blandito o duro? Se supone que ah, es duro. Blandito, no, pero no, es duro. Se supone que es blandito, no sé por qué estos vienen. Ablándalo, ablándalo con. Casi me rompo una muela. ¿Son tipo frutilla picante? Oh, es como. Oh, ¿qué come esta gente? Sí. Y hago así. Poquito, poquito. Más, más, más. Hacelo, más. Igual es blandito. Es blandito, pero es como un montón de información en tu boca. Otro poco. No quiero decir que no me gusta, pero es un montón. Ahora. A mí no me gusta. Pongo la cerveza. Tiene tres sellos. No, no, este. Sí, ah, primero debe ser de exceso de sodio, de azúcar y de grasa. No es feo igual. No pica. No pica. Te acostumbras, ¿eh? Como que el primero es demasiado. Ajá. Porque es muy nuevo. O sea, es en muy Argentina dulce. No hay dulces. Que piquen y que no sean dulces. También hay otra cosa que en México se llama cerillitos, que hacen lo mismo, pero en la lata. Ah, cuando está bueno. Es rico. Es rico. Es como frutilla y saladito. Está bueno volver a la ansiedad porque no te puedes comer 50 de estos porque no llegas con las muelas. Hay que poner mitad y mitad. Ah, se pone. Ah, lo estás haciendo increíble, amor. Tú puedes. Sos increíble en mi vida, así seguí toda la vuelta. Por eso me casé con vos. Sí. Muy bien, mi vida. Esto yo creo que ha sido un éxito. ¿Y pica? No pica. Sí, no lo había notado. Limón. Tú preparas el las. Tú quieres una. Ahí es más caro. ¿Hablaste con ella? Mónica, ¿cuál es el tuyo? Tu cerveza. Esta. ¿Pero qué lata? Noche mexicana. Esa que dice doble. Marca. Voy a firmar este momento. Y la tuya es esa, si te servía vos también. ¡Ah! No, pero ese no es mi vaso, si me están preparando. Ay, no sabía. ¿Esta de quién es? Esa es mía, pero papá aparentemente decidió que también era de los dos. Manzana, naranja, vegetal. ¡Es rico! Con sal. ¿No? No, ¿por qué tiene una piña, una nana? Porque es de piña con tamarindo, ¿no? Es un dulce enchilado en tiras. Como que pican un montón. Es así. Sí. Y además le ponen como salsa de tomate. No, por eso. No, eso es no. Clamato. Clamachela. Uy, es en México y yo todavía no. Esto sé. Se llama. Esto es michelada. Esto es chelada, ¿no? Gordo. ¿Qué? Esto es chelada. No, o sea, esto es michelada. Uf. No, la michelada. Bueno, son como las 3 de la mañana y recién se fue mi tía y les voy a mostrar más o menos lo que nos trajo. Algunas cosas se las mostré, por ejemplo. Estos takis que son mini, son de sabor original. Así que bueno, son los normales. Me trajo un tajín. Así, súper pequeñito, súper hermoso. También, bueno, este espejito. Bueno, también me trajo este corazoncito. Y acá la bolsa con todas las botanas. Ah, como dicen acá. Estos que son Hotfish Flaming Hot. Bueno, esto que ya lo comimos y lo probamos, que se llaman squinkles. Ahí está, muy bien. Después, bueno, también otros taquis fuego. Estos squinkles, otro más. Estos
un pulmarín, pulparindo, perdón, estoy muy cansada. Esto que es un tequila se llama, que no sé qué es. Es fruta de coco natural, tequila, leche en polvo, azúcar. Y bueno, ingredientes varios. Bueno, es esto. Yo pensé que era como un burrito, pero pues no, nada que ver. De estas golosinas también varias, que se llaman pica fresa. Esto otro pulmarindo. Estos se llaman rancheritos, que son una botana frita de maíz, tonatata, sabor chile y especias. O sea, ingredientes varios. Cuando no digo el nombre es porque los ingredientes a chequear. Bueno, otro de estos taquis. Estos son sabor brava, salsa brava. Más de estas golosinas. Esto que es un mazapán recubierto de chocolate. Pero bueno, eso. Más de estas golosinitas. Y también esto que son rajas de jalapeño, que son como unos jalapeños que yo creo que lo comen mucho en Estados Unidos, como con que comen esto, lo muerden y se comen una hamburguesa o cosas así, lo van comiendo, como que lo van sacando el juguito de esto. Así que nada, estoy que me muero del cansancio. ¿Qué les puedo decir de estas golosinas? De estas tienen un gusto que no se los puedo explicar. Esta es otra que se llama mango. Están las de fresa y estas de mango. Así que bueno, nada. Eso es todo, amigos. Me voy a acomodar un poco porque también sacamos fotos. Ah, y otra cosa. Ahora les muestro. Casi me olvidaba. Bueno, también este que es Diabla Negra, que es mezcal. Es hermosa la botellita. Le íbamos a abrir hoy, pero estuvimos tomando cerveza. Y ya se hizo tarde. Encima, bueno, no daba. Y estos que no voy a decir el nombre, pero de acá en Argentina es otra cosa. Y es una pasta de chamoy para escarchar bebidas. O sea, para tomar esta famosa bebida que toman en México, que le llaman famosa bebida que se llama. Y tomamos hoy, intentamos, o sea, porque le pusimos esto, le pusimos el tajín y le pusimos limón y sal, que es lo que se hace para hacer la cerveza esta con este nombre, que en este momento no me estaría saliendo. Son gustos muy nuevos, o sea, muy que no los había probado nunca en mi vida. Así que no te los puedo comparar con nada. Este tajín, sí, o sea, no es picante y se los puedo comparar que tiene gusto a limón. Para mí este tiene gusto como a ají molido con limón, más o menos, en mi humilde paladar. Así que bueno, haciéndolas 2:51 de la mañana, literal, o sea, les muestro. Con mi nuevo reloj hermoso. Me voy a dormir. Voy a poner a cargar el celular todo porque estoy que me muero de sueño. Así que bueno. Eso. Bueno, yo paré de grabar. Es que no pasó mucho más interesante. Ahora estoy tomando unos matecitos. Es domingo, pero ayer se sentía como domingo. Estaba horrible el día. Hoy estuvo re lindo todo el día. Pero ayer estaba feo el día. Frío, nublado, feo, feo, feo. No había mucho que hacer, pero es domingo. Y después de una semana, de fin de semana largo, o sea, que fue el lunes, o sea, el fin de semana pasado fue fin de semana largo. Y este, un fin de semana súper largo. Yo no sé qué me voy a hacer mañana, todo encima. La semana que viene ya empiezo con los finales, así que estoy como medio como... ¿Cómo voy a hacer todo eso? ¿Cómo se va a acontecer todas estas situaciones con mi mente ya en las vacaciones de invierno? O sea, no se entiende. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Ahora nos vamos a ir a la casa de mi abuela a cenar, porque bueno, como mi abuela vive para zona norte, o sea, en la provincia. En la provincia, sí. En provincia, en zona norte, es como que va a ser un desastre ir y volver, porque estamos a domingo después de un fin de semana súper largo, como lo dije en repetidas ocasiones. Así que nada, seguramente tengamos que hacer un matecito para el viaje también, porque si no va a ser terrorífico. Me llevo a la computadora para ver si puedo hacer algo del trabajo. Va, veremos. Sin apuros. Estoy vestida yo ya más o menos en pijama. Para ir a mi abuela no me importa nada. Este buzo me lo tejió ella hace... Yo no lo explico. Hace años. 2016. Más o menos. No me acuerdo muy bien. Pero bueno.
Y en mi termo tengo sticker nuevo. La de chambear no me la sé y creo que esto va a resumir mi lunes. Yo no puedo tomar mate en clase, claramente. Pero si no, daría con el matecito en clase, dando la clase y diciéndole la de chambear. Chicos, hoy no me la sé, ustedes no van a saber portarse como niños en el aula. Y yo no me sé ver cómo se portaban una profesora en el aula. Así que va a ser recíproca la idea. Pero bueno. No, ponete estos zapatos en una bolsa. Dale, no, si los llevo. Es época de limones y estuve viendo por todos lados la gente con sus limoneros hermosos, así que estaba muy emocionada de ver el de mi abuela y está muy bonito, es bebé, yo también quiero un limonero. Después estuve ayudando a mi papá, entre muchas, muchas, muchísimas comillas, con esta camioneta que es hermosa, pero bueno, como que ya no puede más con su vida y tampoco tenemos el tiempo suficiente como para dedicarle para que vuelva a la vida. Y miren la luna, qué hermosa estaba. No es la mejor calidad de video, pero bueno. Después cenamos unas pixitas. Esta era de Fugaceta, que la verdad estaba hermosísima. Y después me puse a chusmear la biblioteca de mi abuela. En las casas de mis familias siempre hay muchos libros. Y acabo de encontrar varios. Uno que ya me robé. Que me lo estaba, ahí tengo algo acá, que me lo estaba por comprar, que es este Recuerdo de Provincia de Sarmiento. Nunca leí nada de él, así que quería leerlo. Después están estos libros de Van Gogh, que están hermosísimos. Y es como, se me había quedado sin espacio el celular, pero bueno, les sigo mostrando lo que son. Ay, son hermosos. Estos no creo llevármelos, pero bueno, están muy lindos para leer otro día con este acá. Y hay más, o sea, me muero. Hay un montón de libros igual, pero nada. Yo no soy mucho del arte. No es que no me guste, es que no sé. Bueno, la ópera, estos. Esto. ¡Ay, qué lindo! Hermoso, hermoso, hermoso. Así que bueno, voy a ver qué libros más. Otros libros hay. Está, los estoy viendo. Bueno, está el poema del niño Cid. Así lo tengo en mi casa. Nunca lo leí. El desierto del amor. Algunos muchachos. Cuentos rusos. Juanita la larga. Estoy viendo. Este lo leí en inglés y es muy, muy gracioso. Está muy bueno. Cuando llegué a mi casa, me tocó organizar la semana. Así que me puse con la agenda a anotar las cosas que tenía que hacer esta semana y las siguientes. Así que estuve un ratito con eso antes de irme a dormir.